solo un suspiro. Mira nada más qué bonito. Pues, ¿desde cuándo fumas, Chente? ¿Eh? Bueno, ¿pero qué está pasando contigo? El otro día me mentiste para comprarte una cerveza. Y ahora mira nada más que te cacho con estos cigarros. A ver, dime, ¿de dónde estás sacando estas mañas? Pues tampoco es para tanto. ¿Todo el mundo lo hace, que no? No todo el mundo. Y menos a tu edad. Que no sabes que esto te hace daño. Diosito, nada más nos prestó un cuerpo. Hay que cuidarlo, Chente. Bueno, ¿y tú qué andas haciendo aquí, muchacho de porra? Con Elisa, bueno, ya de ella ni hablamos, ¿no? Porque ver a su papá totalmente destruido puede acabar con ella también. Si se te va la lengua, el pueblo no la va a volver a dejar en paz en su vida. Si lo sabes, ¿verdad? Pero además, lo más increíble es que si tu querida abuela sufre algún accidente terrible, no te lo vas a perdonar. Nunca. Pues por andar tan ocupado, amor, te vas a tener que apurar para empacar. Porque mañana nos vamos temprano, ¿no? Florencia, voy a quedarme unos días más. No. O sea, no puedes hacerme eso, Damián. Quedaste conmigo en que mañana nos íbamos. ¿Y tu trabajo qué? Tienes que presentarte mañana, no puedes... Sí, que tienes razón. Porque déjame decirle que usted nunca va a pasar de ser el achichincle de doña Alfonsina. Pues déjame te digo que tu padre no es ni la mitad de hombre que soy yo. No me llega ni a los talones, ¿entendiste? Él es un mediocre bueno para nada que no es ni capaz de retener a sus propias mujeres a su lado. ¡De mi padre nadie habla mal! ¡Y mucho menos usted! A mí nadie me levanta una mano, mocosa, ¿entendiste? Entonces vamos a ver de qué manerita... ¡Suéltame! ¡Déjala! ¡Me voy a desquitar a mi modo! ¡Ven acá! ¡Déjala! ¡Elisa! ¡Nunca debió haber hecho eso, viejo! ¡Lucio! ¡Adrino! ¡Adrino, qué tiene! ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Lucio, contéstame, por favor, di algo! ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Lucio está muerto! ¡Está muerto! ¡No! ¡No, madrina, no! ¡No, no! ¡Está inconsciente! ¡Tranquilízate! ¡Está respirando, madrina! ¡Está respirando! ¡Necesitamos ayuda! ¡Quédate con él! ¡Quédate! ¡Yo me encargo de eso, madrina! ¿Tú sabes cuál es tu tipo de sangre, Elisa? No, no lo sé. Bueno, si tú no tienes inconveniente, a mí me gustaría tomarte una muestra para mandarla a analizar y saber si tu sangre es compatible con la de don Lucio. Es que de llegar a ser necesaria una cirugía, vamos a necesitar un donante. Ay, claro que sí. ¿No? Francamente, no, señora. Soy Ingrid Navarro, la madre del niño que dejé hace mucho tiempo a su cuidado. Soy la madre de Gael. Amor.